Hola. Hola. Mi móvil, tío. Ve aquí. ¿Qué estás contando? ¿Dónde estoy, loco? Estoy en mitad del bosque. No sé qué ha pasado conmigo, tío. Me he dado cuenta, he mirado la ubicación y estoy en África. Me han mandado dónde tengo que ir, no entiendo nada. Chavales, me he sentado aquí. No sé si ir a la ubicación o no. Es una puta locura ir. Es que si voy, luego qué cojones me va a pasar. Que me da demasiado cague, tío. Ir para allá, a la ubicación de incógnito. ¿Sabes? Que alguien ha tenido que poner en mi móvil incógnito. Se ha tenido que poner porque yo no tengo a nadie agregado de incógnito, ¿sabes? Al menos estoy perfectamente, así que menos mal. No me ha pasado nada en ningún lado. Me duele un poco las muñecas, pero supongo que será de las esposas. Así que poco más. Ahora os cuento. Llevo casi una hora andando y sigue habiendo bosque. He mirado la ubicación y ya me queda una hora. Pero es que sigo dándole vueltas a eso de si ir o no. Ahora, como veis, se ha despejado un poco. Estamos ya muy cerca del punto y hace muchísimo calor. No puedo utilizar el móvil para nada. No me deja hacer nada. Solo puedo coger la cámara. Vale, creo que queda menos de un minuto, ¿eh? No me lo puedo creer. Juraría que es ahí y hay un coche, no sé si lo veis bien. Venga, vamos a ir al cochecito. Espero que no haya nadie. Como haya alguien, me muero, ¿eh? Creo que no veo a nadie, así que espero que no esté. Mirad vosotros. ¿Veis a alguien? No, creo que de momento no hay nadie. Un coche, pero está vacío. ¿Veis algo dentro? Hay botellas de plástico y una sudadera. Pero, ¿para qué me envían aquí? ¿Espera aquí de pie? ¿A quién espero? Vamos a ver si está abierto. ¡Ostras! ¡Está abierto! A ver. Está literalmente roto. No hay nada. ¿Una chaqueta? ¿Tiene algo en los bolsillos? No tiene bolsillos. Se está poniendo el sol, empieza a hacer frío y tengo que buscar algún sitio para dormir o algo. Pues nada, esperaré 10 minutos, 15 minutos y si no viene nada y no pasa nada, no sé qué hacer, la verdad. Se está cayendo ya el sol, no puedo arrancar el coche ni nada. He mirado todos los papeles de aquí, no pone nada. ¡Albertín! ¡Albertín, ven! ¡No me lo creo! ¡Qué susto me has dado! ¡No me lo creo que seas tú! ¡No me lo creo! ¡Qué susto me has dado, tío! Dame un abrazo, amigo. No me lo puedo creer. Hermanito. ¿Cómo que amigo? No me lo puedo creer, Albert Ismen. Menos mal que estás tú aquí. Yo he llegado hace 10 minutos al coche, no sabía qué hacer, me iba a ir ya. Hace frío, se está poniendo el sol. Llevas mucho tiempo aquí, yo tengo una llave, creo. Tengo una llave. ¿Cómo que tienes una llave? ¿Puede ser del coche? No, no, es... Seguro es del coche. A ver. Vamos a ver si arranca. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. ¡Es del puto coche! ¿De dónde has sacado la llave? Cuando me he despertado. ¿Tú dónde te has despertado? Yo me he despertado en mitad del bosque, tú también, ¿no? No, yo me he despertado en el agua. Mira lo que tenía yo. Estaba atado con unas esposas. ¿Has revisado todo seguro, no? Sí, sí, sí. ¿Has revisado el coche entero? ¿El maletero no, también? No, el maletero se me ha olvidado. Una, dos y tres. No me lo puedo creer. Son nuestros pasaportes, nuestras maletas y nuestra cartera. No me lo puedo creer. Mira el móvil, los mensajes, míralos. Disfruta de tu nueva vida. ¡Ostras, que se cae el maletero! Nos vamos del campo y empieza la carretera. No os lo vais a creer, o estamos encerrados o esto es algo rarísimo, porque mirad esta valla. Es inmensa. ¡Madre mía, empieza nuestra nueva vida! ¡Vamos! ¡Me cago en 10! Que me cargo el coche. Pero mira eso de la derecha, ¿listis? No me lo puedo creer. Es un autobús y encima está abierto. No me lo puedo creer, está abierto. Escucha, por aquí. Madre mía de mi vida. No podemos entrar ahí. Lo intentamos, le damos algo de comer y pasamos. Si no tenemos nada de comer. Escúchame, hay que dormir ahí 100%, es que no tenemos otro sitio. Venga, pero por aquí no podemos bajar, hay mucha caída. Hay allí, en el fondo, una valla. Mírala, mírala, mírala. Está allí en el fondo. Venga, dale, vamos, vamos para allá. Me lo cargo, me lo cargo, me lo cargo. Madre mía.
No me lo puedo creer. Que se piensa que vamos a entrar, tú. No me lo puedo creer, yo buscándole por allí y está aquí. ¿Le damos algo de comer? Bueno. No me lo puedo creer. Bueno. Mi abuelo decía que cuando un perro mueve la cola es que quiere jugar. Así que me la voy a jugar. Júgatela tú primero. Júgatela. Hola, bonito. No te está haciendo nada, en verdad. ¿Hola? Si no, yo creo que te hubiese mordido ya el pie. ¿Hola? Tú. Cuidado, ¿eh? ¡Hola! Parece bueno. No me ha mordido. ¡Oh! ¡Ah! ¡Hola, bonito! Menos mal. Salta, venga. Que no, venga. Que está moviendo la cola. ¡Hola! ¡Hola! Espero que no haya nadie, ¿eh? Ya. Bueno, ¿pero qué es esto? Pero si es un contenedor de estos, donde se pasa la mercancía. Vamos al autobús, que estaba abierto, viejo. Vamos. Hola, cuidado, ¿alguien? Cuidado con el perro. Que a lo mejor, ¿hola?, es su casa y no deja. Gracias. Voy yo primero, ¿vale? Venga, dale. Se ha puesto a comer. O sea, sí que tiene comida, ¿eh? Sí, tiene comida, sí. Pero parece un poco abandonado esto, vamos. Y no hay nadie. ¿Hola? No hay nadie, ¿eh? Seguro. Y está bastante oscuro. ¡Hola! Esto está abandonado, ¿eh? ¿Hola? ¡Hola! ¡Es bueno! ¡Son buenos! ¡Son buenos, Alestis! ¡Salúdale! ¿Le soltamos? ¿Y si se escapa? Nos van a matar los dueños. ¿Y si dormimos aquí? ¿Estás seguro? Yo creo que va a ser lo mejor, ¿eh? Ya es prácticamente de noche, chicos. Va a oscurecer ya de ya. Pero ya. Vale, hacemos una cosa. Nos quedamos a dormir en un autobús. ¡Qué guapo! ¡Tenemos una suerte que flipas! Ostras, se me ha escuchado mucho. Podemos bajar la voz, nos quedamos aquí y mañana por la mañana nos piramos rápido. Escúchame. Ya hemos dejado las maletas y vamos a dormir porque hay sueño. Las camas están un poco sucias, pero a la vez están limpias. O sea, es como algo raro. Las hemos hecho ahora un poquito porque estaban como muy desordenadas. Y la mía es de Harry Potter. La suya es de Harry Potter, muy guapa. Harry Potter. Pero nada, ya nos vamos a ir a dormir. ¡Oh! ¡Ah! ¡Mi culo! ¡Hay una piedra debajo o algo! Escuchadme, esperemos que no venga el dueño a dormir. No creo que duerma nadie porque estas dos camas estaban literalmente así, o sea, como desordenadas. Vamos, que aquí no está durmiendo nadie. Pero vamos, los perros tienen comida y tienen de todo. Así que esperemos que no... No, venga, el dueño, vamos. Venga, el dueño. Venga. Alestis. Buenas noches. Alestis. Escóndete, corre. Sube al autobús. No, voy ahora cuando pueda.